Oiga, muchachos, hoy no es domingo de paseíto, hoy es domingo de final de fútbol, final de la Copa América, la final con la Selección Colombia. No, hoy es un día que tenemos es que mirar el ambiente que tiene la ciudad, y por eso me estoy dirigiendo hacia el centro de la ciudad para que vamos a mirar todo este ambiente previo a lo que es esa gran final que va a ser en la noche. O sea que acompáñeme en este domingo de final. Y quiero mirar cómo está el movimiento en el centro de ventas, que me han estado comentando pues que todo se ha subido de precio. Y pues me imagino que esto está hecho una locura. Así que miren, que ya miren el trancón un domingo a las 11 de la mañana. Y miren el trancón que hay para entrar al centro. Miren pues esta locura acá. ¡Ja! Parece diciembre, un domingo que normalmente aquí el centro estaría muy solo a esta hora, ¿no? Miren cómo está esto, el tráfico, una locura. Vamos a meternos por aquí. Oiga, la música, no, qué locura. Eso era lo que quería venir a mirar, miren, las bubucelas, me dicen. Ahora preguntamos a ver cuánto están pidiendo por una bubucela. Porque el miércoles que estuve antes del partido, una bubucela costaba 5.000 pesos. ¿Cómo las bubucelas? A 5 le vamos a dejar. Vamos a ver cuánto cuesta. Me dicen que como 20.000. Subió 4 veces el precio. ¿A cómo la bubucela? A 15 y a 20. ¿15 y 20? Vale, gracias. 15 y 20, ¿sí ven? Y el miércoles costaban 5.000 pesos. Pero eso es lo que me gusta, que se mueve el comercio, todo el mundo aprovecha. Y bueno, el ambiente, el ánimo, hace que a la gente no le importe y compren al precio que esté. Llegó la mazamorra con leche y panela. Llegó el champús. Mazamorra con leche y panela, champús. Parada la abuelita. Oiga, acérquese, pues. Pida su vaso, que ya se lo servimos. Mazamorra y champús. Bien, pero bien frío. ¿Cómo ven esta locura, muchachos? No se puede avanzar, miren esto. Miren cómo quedé aquí con la cuerda. Me quedó la cuerda aquí en la cara. Miren, esa es la carioca, esa que ven ahí en esos tarritos. La espuma. Fíjense, y las camisetas. Yo veía que había hasta de 10 mil pesos el miércoles pasado antes del partido, pero yo creo que hoy me dicen que llegan hasta 100 mil pesos esas mismas camisetas. Obviamente camisetas no originales, ¿no? Miren todo esto. Ah, esto es lo que me gusta. Y estos partidos fomentan mucho a que se aumente más las ventas. No solamente del centro de ropa, sino también los sitios de bebidas, los sitios de comidas. Todo el mundo aprovecha y van a tener un gran aumento en sus ventas. Si ya el miércoles lo tuvieron, pues imagínense hoy. En cómo está todo este comercio, muchachos. Es una locura, ¿no? Hay muchísima gente, muchos carros. Le preguntaba al de la mazamorra con leche y panela y me decía que no, que es hoy. Pues que normalmente se ve gente, pero hoy está triplicada, cuadruplicada la cantidad de gente. Miren, ahí están precisamente bajando las camisetas, todo el mundo averiguando, todo el mundo comprando. Miren esto. Por aquí había una que decía letrero, tenía el letrero de 10.000 y mire que ya no tiene el letrero. Ya 10.000 no se la venden a nadie. Miren toda esta locura, muchachos. La fruta, la papaya, la bubucela, la agüita de coco para calmar la sed, el chunchulo. Miren, uff, joder madre, el chunchulo, y huele. No, qué locura esto, miren. ¿Qué tal toda esta esquina? Se oye pólvora. Llevo un buen rato yo aquí porque les voy cortando y voy editando, pero llevo un buen rato metido aquí. Es que donde ves negocios que estén vendiendo camisetas, están full, miren. Camisetas de la selección, ¿no? Aquí todo el comercio de bubucelas, que la bandera, la carioca, miren todo esto. Miren los vestiditos. Y venden ropa hasta para perritos de la Selección Colombia. Ah, miren aquí, precisamente ahí está. La ropa para perritos, no sé si alcanzaron a ver. Ha sido imposible avanzar algún poquito por aquí porque no, es que no se avanza es nada, muchachos. Llevo un buen rato metido acá y no se avanza es nada. Miren las banderas allí. A 5, miren, a 5 la banderita. Miren todo esto.
Me da mucha alegría. La verdad que se siente todo este ambiente. Miren toda esta locura, todo esto. Miren que la cantidad de banderas allá, no. Es que parece que ya hubiéramos ganado. Miren qué increíble, ¿eh? Cantidad de banderas de todos los tamaños, muchachos. Miren allí un cúmulo de personas. Vamos a ver qué onda, qué es lo que venden ahí. Ah, las camisetas. Miren qué locura esto. Camisetas a lo loco ahí todo el mundo. Haciendo corrillo para comprar la camiseta en esa camioneta, miren. Debe ser que las están vendiendo a buen precio. Miren esto. Loco, ¿no? Y así vivimos la fiebre, miren. Muchos carros así con la bandera, miren el guarapo allí. Vamos a continuar recorriendo este centro loquísimo. A ver qué más vemos por acá. Miren camisetas de todos los colores. Está como cremita, ¿no? O sea, para que tengas el color a tu gusto de la camiseta de la selección. Y miren que si me cruzo hacia atrás, miren el taxi. Miren el perrito, ya vestido con la camiseta de la selección. Esto es una look. Miren todos estos puestos, están full, muchachos, full. La gente compre y compre camisetas. Qué locura, ¿no? Vamos a seguir por acá, por esta 14, como si fuéramos hacia la novena. A ver qué locura. Oiga, por acá están aquí a 20. Es que hay que rebuscarse, muchachos. Hay que rebuscarse. Miren esta carreta con todos los juguetes. La carioca. La bubucela, miren esta. Puras bubucelas. Y este vende cuerditas. Oiga, aquí estamos pasando por el pasaje Zamoraco, pasaje Cali. Ah, está bonita esta, ¿no? Gracias. 45, esas están bonitas, miren. 45 lucas. Ah, bueno. Mira esa bandera de este. Ah, está bonita esa. 14,90, muchachos. Miren, pleno centro. Hasta pólvora, miren, están vendiendo pólvora. Ah, no, briega, hasta la culebra y todo, miren. No. Pólvora y todo. Que estamos como en diciembre. Este es, yo creo que hay hasta más ambiente que en un diciembre. Y sí, la harina, miren la cantidad de harina. Wow, miren cómo tienen todos estos costales y bolsadas de harina. No, qué locura, ¿no? Ya se imaginan cómo va a ser esto en la noche, muchachos. Ya se imaginan. Miren todo esto, todo el mundo aprovecha para vender. Qué bueno. Y es que aquí estamos saliendo a la carrera 10. Y miren, los parqueaderos. Miren esto. La Loma de la Cruz. Y miren acá también, en plena calle Quinta. Es que todo el mundo aprovecha para hacer su venta, ¿no? Aquí vamos pasando por todo lo que es el Evangelista Mora. Es que me quise salir un poquito del centro a mirar también el ambiente por fuera. Miren esta esquina aquí, qué locura. Esta es la avenida Roosevelt y aquí es el Evangelista Mora. Y miren esto. Está enloquecido esto, muchachos. Y miren allá al frente. Y podemos ver que no hay ningún lugar de estos que no haya un carro allí preguntando, que no hayan personas allí comprando. Miren, acá está locura, el perrito allí con la camiseta y miren todo esto. Qué locura la gente allí comprando. Miren estos. Y si tú les pitas, se animan. La gente es animosa. ¿Ven? Canchas panamericanas. También encontramos ventas, miren los carros allí. Y la gente enloquecida comprando, ¿no? Miren esto. Miren todos estos separadores. Banderas, camisetas. Miren el ambiente de la ciudad. Miren qué ambiente, muchachos. Miren allí todo lo que es el templete. Quedó bonito el templete, ¿no? ¿Y aquí qué? Ah, miren la rumba que hay aquí. No, miren qué locura esto. Y estamos antes del mediodía, miren.
Increíble musiquita del Pacífico, muchachos. Qué nota. Y esta es Cali, miren. Misa ahí en la iglesia y miren la rumba acá. Bueno, está el partido. Está el partido, muchachos. Esto, mira el calor que está haciendo un solazo. El calor que está haciendo, pleno mediodía, y allí en semejante rumba. Aquí las misceláneas, todo el mundo está aprovechando. Miren lo que es el Hotel Marriott. Están listos acá para el partido, esta terracita aquí. Ahí hay DJ y pueden ver el partido ahí en pantalla grande. Bueno, Avenida Sexta, muchachos, vamos a ver cómo se ve el ambiente previo al partido, aunque está muy temprano todavía, es mediodía. Me imagino que apenas si acaso estarán preparando los sitios para ver el partido, pero pues vamos a dar una vuelta a ver cómo se ve. Y si no, miren este lugar que queda aquí. Miren, es un sitio de ventas de equipos de Apple, creo. Y miren cómo decoraron de bonito el lugar. Wow, qué chévere. Qué chévere, ni siquiera es un bar ni nada, miren. Genial. Miren que se ve en el piso, no sé si alcanzan a notar la harina de lo que fue la celebración el miércoles. Todavía están todo de harina el piso. Restaurantes también, miren, listos para ver el partido. Obviamente está muy temprano, la gente todavía, digamos que no ha salido a buscar su sitio donde verse el partido. ¿Cómo va? Mira el perrito ahí, ¿cómo va? Le gusta, ¿no? Vamos a mirar las calles de un barrio como el Popular. Tienen todo el mundo con sus banderitas. Miren cuántas banderas. Miren el ambiente que se ve por aquí. Loquísimo, ¿no? Música. Miren todo esto. Qué loco, ¿no? Miren las bombas acá. Es que por acá también vemos las ventas de las camisetas y también hay gente allí comprando, miren, en pleno Popular. Miren pues todo el movimiento acá por la Quinta Norte. Aquí el hombre poniéndole todo el carro, forrándolo completamente, completo en la bandera de Colombia, miren. Barrio Calima. Miren cómo está el Calima también. Ventas de camisetas, estaban hasta cerrando allí el negocio para que no entrara tanta gente. Miren esto acá. Bueno, ahora nos vinimos para Floralia. Vamos a ver qué tal el ambiente. Por aquí ya veo muchas bombas. ¿Qué es esto aquí? Es una barra precisamente. Es un estanco, miren. Ya listos también para el partido. Vamos a ver qué tanto nos encontramos en este barrio que hace rato no lo visitábamos. Miren esta locura. El taxi ahí con la bandera. Miren esta gente aquí. Y está full de gente. Miren el movimiento, las canastas de cerveza. Uf, esto que es aquí, esta esquina. Como un estanco, ¿no? Vean pues el ambiente de las calles de lo que es Floralia. ¡Qué movimiento! Estoy impresionado de ver la cantidad de gente que se ve por acá por las calles, ¿no? Miren todos con las banderas. ¿Ustedes se imaginan por la noche esto? ¿Un gol de Colombia? Miren esa fila allá. No entiendo para qué la fila en ese Mercatodo. ¿Será para jugar la polla del partido? Buena pregunta, ¿no?